A ver si podemos procesar esto, aunque sea. ¿Te escucho? Volví, volví. Bien. Yo estoy procesando un poquito. Conseguí 50 más porque quiero saber el tema de la ganancia. Porque no sé, tenía droga hoy, boludo, y no sé, la perdí. ¿300 cuánto era? ¿Cómo? ¿300 cuánto era que estás? A ver, para. No lo veo de adentro. A ver, me fijo afuera. Dame un segundo. Es que no lo puedo ver. Tenés cuidado igual. Yo ya... Si aún tengo un pelado acá en GC, está Sí. reclutando gente para mafia. Sí. Y te digo, pues, me quiso reclutar residencia y dije, no, no, paso. Pero... está reclutando, tiene un cártel también. Le voy a sacar una fotito medio simulado para tener su carita Dale, identificada. Dale. sacalo. Pronto, le hice la inteligencia. Guardátela y pásamela. Moto, ¿sos vos? Quédate adentro, contento. Si ves un jondita así y no te asustes, es que... No, sigo procesando. Escúchame, Brian, ¿estás cerca vos o yo ya estoy pronto? Ando por 305 o menos, no me acuerdo dónde era. En 310. Yo ya me voy para el garaje que está en... 307 es. Sí, parece. Llegando a 3-9, 3-10. Te escucho, ¿sos vos? Soy yo. Ah, voy por la playa corriendo rumbo al garaje. Vamos, vamos. Soy. Para que voy a levantar la moto, boludo. Seguí, La seguí. tenés. Seguí, seguí. A ver, en esta cuadra no, en la siguiente. A ver. Acá. Aguantame. ¡Ojo, ojo! ¡Ay! Casi me mato. Seguime hasta casa. ¿Querés dejar las cosas en el auto por las dudas? No, no. Guarda el auto, seguime que te voy a mostrar una cosa. Me armó. Sí, lleva arma, armamento.
Sí, dale, dale. Mira, mi viejo me pasó el contacto de una persona que compra toda la droga, pero la compra fuera de la isla principal, en la isla pequeña, porque a la isla aquella la policía no va, entonces él tampoco se arrima hasta acá. Claro. Bueno, mejor. Entonces tenemos que ver si encontramos ese contacto. Tenemos que ver si encontramos ese contacto. Para más o menos tengo una idea de dónde está ya. Bien. Es bueno. Este ya ha dejado también los contactos de él. Saqué bien poquito, cosa de si lo pierdo no me molesta. Pero quiero saber. Por un 50, a ver, cada 50 es tanto. Sí, obvio. Hay que ver qué tan buenos precios da el vendedor este. El, Exacto. digo, el comprador. 50 son 5 minutos, más o menos, más o menos. Yo lo único que recuerdo que estábamos adentro del proceso y después no sé, no sé si me desmayé o qué. Acuerdo en nada. Primero vi caer a Connor y tal, después ya se me nubló. No sé qué pasó, la verdad no sé. ¿Tú te acordás de algo, no? Yo sé que salí, volví. Creo que te dije que no tenía el cuatriciclo, que me lo habían robado. Sí, eso sí recuerdo, eso sí. Y una camioneta. Y que no, eso, que nos habían robado un cuatriciclo y una camioneta. Y después agarré al Nico y no, ya perdí la memoria. Voy a apagar la radio porque estoy escuchando el Partido Nacional. Vale. Movimiento extraño, sabe que yo disparo. Vale. No guardo bien dónde. Creo que acá, a ver. Acá. Este es el amigo de mi padre. ¿Cómo le va, señor? Yo te curo. Ah, no. Menos de $3.000 en negro. ¿En serio? ¿Pero cuánto? Menos de $3.000 en negro. Pero cuánto vendiste más o menos? 50 hojas. No sé si no somos la mafia que se va a minar, ¿eh? Vaya, y los gurises donde se vayan a minar. Hay que empezar en búsqueda. Hay que minar lo más posible en esto y después empezar a buscar otro tipo de droga. Sí, igual si Porque no avanzamos con esto, después no avanzamos con nada. es por eso mismo. Primero, empezamos en esto. ¿Qué te pasó? Me resbalé con la arena. Sí, pero saliste volando, boludo. ¿Qué te pasó? WM, uno de los dos.
yo lo dejaría así como está, es una reliquia. ¿Es el mismo que yo tengo? Ferrari, parecido al F40, pero descapotable. F50. ¿F50? F50 es. Qué hermoso que está este que está acá. Lo pintaría en rojo igual, pero... F50 es. En vida voy a llegar a comprar esto, boludo. F50. Uf, qué lindo que están, eh. Qué buenos autos que van a vender acá. ¿Cómo está este, brother? Mi sueño es el Jaguar. Este querido Jaguar. ¿Cuál es? Ese motor. La BMW está muy linda también. 1590 que 70, creo que. Mirá la Ferrari 355, boludo. Ah, no, una testa rosa. Uff, mirá cómo está adentro, boludo, de los tapizados, todo. Mirá cómo están los tapizados, boludo. Por favor, amigo. Mirá el Mercedes, esta Mercedes, boludo. Los asientos traseros se reclinan. Para atrás, ¿sí? Se esconden. Sí, sí, se esconden, sí, verdad. Está muy bueno eso, boludo. El Jaguar este está... Mirá a mí, no me toque, boludo. Todo lo que debe valer este auto. Ah. Invaluable esto. Esto es invaluable, a mí mejor. Es hermoso. Hermoso. Mirá ese motor, está clean, está de fábrica, boludo. Esto está de fábrica, a mí mejor. Todo el 90 para abajo. Es ese sangre del dueño rubio. Este mapache pelotudo. Ahí empezamos. Se soluciona fácil, un tiro y al río. Sí, está bien, se está ganando, pero sí. Muy lindo auto, muy lindo auto. Muchas gracias, amigazo. Bueno, ahora se viene cosa muy, muy importante de mandar a consen con referido a los autos. ¿Sí? Entre tu hermano. Epa. Pero no, yo no tengo nada. Bueno, les deseo mucho éxito. Y ojalá que les vaya muy bien con el negocio. Muchas gracias. Y ojalá algún día tengamos el dinero suficiente para poder adquirir una de estas bellezas. Y no te voy a mentir, van a ser más caros, van a ser medio caros. Pero, sí, me imagino, sí. Si te gustan realmente, va a tener recompensas. Sí, el sueño mío es la testa. La testa está divina. Bueno, esa testa no, porque es sangre inclusiva, pero qué sé yo. Esa está divina. En ese sentido... Ya la vengo por el Jaguar. El Jaguar también, está divino el Jaguar. Es la cuarta vez que lo pinta el dueño, imagínate. No sé si es más. Está loco. Muy ese lindo. Ese color es. No, es un sueño. Tiene del verde inglés de Jaguar oficial, imagínate. Falta del interior naranja nomás. Muy bonito. Muy, muy bonito. Sí, lo tiene. No sé dónde está el pelotudo, pero. Creo que está por allá. Allá me va a fijar. Que iba a haber cosas de dos ruedas. ¿Y este monstruo qué precio va a andar? No, este no va a estar. Este también de sangre. Este es tucumano. De Tucumán. Sangrecita. No. Le cagaron. Ahora váyanse. 5 minutos después. Me mataste. Me parece que están usados. Ah, bueno. Eso, compañero. Médico, ¿cómo está? Tuvo un accidente casi que frontal acá. Recién le tomé el pulso, todavía tiene pulso, pero... Ah, bueno. ¿Me lo podés levantar que no lo veo?
Dale, ya te lo levanto. Gracias. ¿Un solo accidentado ahí? Sí, uno solo. ¿Cómo te lo levanto? Que no puedo. Musculito va a recargar. 12 segundos después. Sí, está muerto en el puente. ¿Brian, está muerto? Sí. Acá está, mirá, se ha agarrado contra algo. Pero qué onda, ¿se visten igual ustedes dos? Buen traje, gato. Está fachero. ¿Y aquel qué onda? ¿Aquel es el primo raro? Yo soy el primo raro, soy la oveja negra. Ya. A mí no me dio para el traje y me compré. Es la segunda vez que venimos por un llamado a ustedes. No, de ustedes no, de él. De él. No me quemé. ¿Cómo? Che, yo no voy a... Iba a venir acá a la concesionaria nueva, pero no voy a pasar, boludo, para que se rían de mí, que ando en un cuatri, boludo. Yo te iba a decir, ¿cuándo te vas a comprar un auto, vos? Estoy buscando hace día el 22B. Le voy a preguntar a ver si lo tienen. Y claro, preguntá. Igual creo que es el auto más... Julián. No sé cuál es, igual es que debo buscar. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo le van? Consulta, ya sé que ustedes son gente de dinero y de mucha plata y que seguramente no traten con autos muy bajos, pero ando buscando un auto en especial que es económico, que es el Subaru 22B del año 98. Yo sé que por lo que usted... Te entiendo. Escúchame, mi hermano. ¿Concesionaria Vickers o Platinum? Sí. Ahí con los chicos y a ellos se lo encarga, ellos son los que tienen. Claro, el tema es que ya he ido 3 días seguidos y nunca me he encontrado a nadie. Y está, y ando buscando eso en particular, el 22. No puede ser, escúchame, mi hermano. $2.500, me dio nomás la ruleta. Viste cómo es la gente que hace plata, es pobre. O sea, después no atiende el negocio. Y bueno, pero está, ese auto andaba buscando yo en particular, es un auto que me gusta bastante. Ayer estuve acá y vi muy linda camioneta. Mira eso, por ejemplo, un G500 con paquete Bravo. Espectacular. Julián, que tío. Tremenda goma. Vi la testa rosa que tenían adentro también. Ah, sí, eso es de otro amigo. Eso es una nave. Está todo cerrado, me dicen. A ver, bancame que le pregunto a uno de los chicos. Bancame un cachito y te... Dale, te agradezco. Si querés esperar acá dentro del portón para adentro, que suena seguro, no hay ningún problema. No, mira las pintas que tengo, tampoco no, me da cosa entrar. Bueno, no es problema, hermano. Acá soy yo el dueño y yo te puedo decir que pasa, no pasa nada. Bueno, muchas gracias, caballero. No hay problema. Creo que te ofrecieron el auto que buscabas. ¿Cómo? Compa. Que sí. Te dijeron que tenía alguien por Twitter. Sí, estoy buscando un 22G. Que tenía el auto que tengo buscaba. Uno, ¿cómo? Tengo uno. Ah, bien. Ahí lo entro. Ahí te estoy hablando con el dueño. Es un grande. Es un grande, pa, pero este tiene mucha plata invertida, me parece, No lo sé, capaz que es estética. No sé si tiene motor. Ya sé lo que me voy a comprar. A ver, limpio. A ver, en el tipo. Está muy bonito. Muy bonito. Impecable.
¿Qué? ¿Cuánto estás pidiendo por él? ¿Cuánto está de Conce este? De Conce está 20. Si el 22B, de Conce está 20. 20. Y no sé cuánto le habré metido a estética, sinceramente, pero eso da 25 y te lo vendo. Te juro por Dios que tengo... Ah, tengo 25. Tengo 25. Ahí traigo una trampa. Dale, yo voy a sacar la plata del cajero. Jofe, no podemos estar acá. Yo la me estoy enamorando de cada auto que... No hace falta, boludo. ¿No hace falta ir al cajero? No, porque se hace automático. Ah, ok. Vos, voy a comprar este, boludo. ¿Este es el Subaru? Este es. Este es el que me voy a comprar. Para este estaba juntando yo. Está bien. Yo tengo que correr para traer un Mustang de los viejos. A mí no me pueden decir ese, eso porque... Ahí tenés uno del 78. Ese es del 78. Ese es Mustang. Lindo. Ese es del 78, si no me equivoco. Ahí está. No pueden hacer esto. Yo después me envicio con la plata. Quiero comprarme todos los autos que hay. Ponete a aquel lado. Permiso, ¿no? Firmar contrato. Por eso te decía, tengo que sacar la plata. No, pero... ¿Lo tenés en banco o en mano? Entre las dos. Ah, claro, sí, tenés que juntar. Por eso, es lo que te decía. Para que ya... El colmo tenía una sola trampa. Yo voy a buscar, no te preocupes, yo voy a buscar. Dale. Para que voy a sacar la plata y ya te lo traigo. No te lo vayas a llevar el auto. Oh, qué divino que está, boludo. Ahí te traje. Dale, bro. Firmar. Ahí está, loco. Muchísimas gracias. No sabes lo que busqué este auto, como 3 días lo busqué. No, tranqui. Muchas gracias. Igualmente. Nos vemos. Igualmente la plata, boludo. Bueno, muchacho, me compré auto. Lo voy a llevar hasta casa y ta, y eso, lo voy a llevar hasta casa. ¿What? Y se marchó. ¿Y mi auto, boludo? Hay muy malas noticias, Brian. Parece que apareció un ladrón de autos muy rápido. El auto de Fede desapareció. Se lo llevó el ladrón. Justo estaba pasando yo con la Raptor. Estaba atrás de él. Pasé, lo atropellé y ahora está muerto. ¿What? ¿Qué fue lo que pasó, boludo? No lo sé, Rick. Te robó el auto. Y en el momento en que te robó el auto, te tiró para afuera y yo, pasando, te atropellé. Ajá, me duelen las piernas horrible, boludo. ¿Te duele mucho? Muchísimo. Uf, toma, lo que pude recuperar de ¿Dónde andan vos?
No sé, Brian, estoy acá tirado en la ruta. No sé dónde está el auto. ¿Cómo que tiró la ruta? ¿Y cómo que el auto no sabe? ¿Qué pasó? No sé, boludo. No sé, boludo. Me está diciendo que me robaron. Ahora me escucho, boludo. Me están diciendo que me robaron el auto más rápido que la luz y que Connor me atropelló. Sí. Ay, no te puedo creer, vuelvo para atrás. A ver, voy a llamar al seguro a ver si me traen el auto. ¿Qué onda, muchacho? ¿Todo bien? ¿Qué onda? ¿Qué te pasó? Me atropelló acá uno de los muchachos. Totalmente. ¿Cómo? Sin querer, aparte. Me hizo mierda las piernas, boludo. Voy a llamar a la grúa a ver si me trae mi auto ahora. ¿Tu propio compañero te pisó? ¿Eh? No, yo no los conozco. Ah, ¿vos no los conocés a ellos? No. Estaba viniendo yo por la ruta y de repente vi... No los conozco. ...una no. persona y sin querer la atropellé. ¿Querés que te arrime a algún lugar? No, pido una grúa. Pido una grúa. Dale, loco, vamos arriba. Muchacho, esto lo vamos a hablar con el seguro después, ¿eh? Bueno. No yo, puede yo pasar paso, esto. Yo te paso los datos de mi seguro. Gracias, Brody. Aunque igual... La persona que te robó, creo que tendría que hacerse responsable. ¿Cómo que te robaron? Sí, es que el muchacho yo iba adelante mío. Señor, ¿qué hace? Iba adelante mío el muchacho y de la nada le robaron el auto muy rápido. Y ahí fue cuando lo atropellé, porque ya la camioneta no me daba tiempo para parar. ¿Quién fue que te robó, Fede? ¿Este? ¿Eh? No, este. No, si este es Perejil, no lo conozco. tranquilo, Fede, tranquilo. ¿Por qué no te vas a la concha de tu madre, vos? Wow, ¿qué insultás? ¿Qué insultás vos? Alá, pero yo ni te conozco. Paré a ver si comentaba y vos me insultás. Payaso, además no era que no lo conocía y te conoce por tu nombre. ¿Qué insultás? ¿La concha de tu madre? Métalo en la camioneta. Dale. Métalo en la camioneta. Escoltalo. Métalo en la camioneta. Ahora sí viene lo chido. Ahí está. Yo lo estaba limpiando. Metele un trapo en la cabeza. Metele un trapo. Metele un trapo en la cabeza. Cállate que te voy mejor, hermanito. ¿Lo llevamos a la montaña? Llévenlo. ¿Dónde anda? Volví. Lo sigo de cerca, Vaya. Llévenlo hasta casi al final, no al final de todo, casi al final. Sí, está muy bien el muchacho. Oye, que no. Bastante cadito. No está haciendo mucho caso. ¿Te habrá salido la lengua? ¿En Discordia qué? ¿Qué pasó qué? Vayas a Discordia y te metas en... ya sabes dónde. Porque ya avisaron los diositos que si no cae castigo divino. ¿Qué pasa? Vos confías en nosotros, ¿no? Che, ¿por qué no puedo correr acá? ¿Qué onda? ¿Estás trocando, caballero? Espérate esta mierda. Pronto. Tengo acá a Julián también. Decile que se arrime más para acá. ¿Quién te conoce a vos, Barba? ¿Qué te pasa, Pancho? Yo para ayudarte y vos me insultaste. Tenés la lengua muy larga, papi. Muy larga. Ah, no, es un atrevido, boludo. Es un atrevido. ¿Qué puta, vos? ¿Qué sos la hembra, vos? Me avení. Te coge con la carita. No, no, es muy atrevido, boludo. Muy atrevido, vengan. Dale, que es un grupo de K-pop, estos son todos putos.
Muchacho. ¿Qué pasó? Apunten al auto. No tengo arma, pelotudo. Apunten todos al auto. No tengo arma. Fuego. ¡Hijo de puta! Listo. Bueno, perejil, eso que le pasó a tu auto, te puede pasar a vos y no empezás a cerrar el orto. Me anda la concha de tu madre, vos. Me chupa la pija el auto, yo no soy materialista. Perfecto. Tenés ganas de morir. ¿Tenés ganas de morir? Mira, como dijo mi ídolo, hay que tener miedo a morir que no nazca. No, pará. En el pie no. Disparale directo. Yo soy futbolista. No, reserva. Perejil. Tu hermana juega en reserva, Pacho. Anda. En la liga universitaria juego. Vos, Perejil. Gordo petón y anda. Estás fuerte, ¿eh? Con un tiro en la pierna, ¿no te duele? Me re dolió. Escúchame. Dejá aplicarle el dolor feo a este. Pará. ¿Por qué paraste ahí? No sé si está respirando muy bien, porque mirá, como que se está ahogando un poco. Allá en el país de mi abuelo, tenían la mejor solución para los que tenían la boca muy grande. ¿Qué hacían? Cámara de gas. Pero como acá no tenemos, lo tendríamos que ahogar acá. ¿Qué hacemos, Juan? Acá está abuelo, tremendo judío, boludo, lo querés pintar de nazi, vos, payaso. ¿Mi abuelo, pedazo de gil? Tu abuelo fue el que testió la cámara de gas. Soltalo ahí. Sacale la esposa y dale un par de trompadas a ver si se... Soltalo ahí que yo... Dale, parate de mano. Vení. Dale un par de trompadas. No lo mate, Vení que te devuelvo el arma. Dejáselo en los honores. Sí, por favor. A ver si aprendemos a callar un poco el orto. ¿Pero qué me estás haciendo? ¿Masaje en la espalda, bobito? ¿Te puedo decir una cosa? Dale. Con la cabeza dentro del agua. Perfecto. La cabeza dentro del agua, metele la cabeza dentro del agua. Me estoy cansando. Me cansa la gente así. Metele la cabeza dentro del agua. Lo que te debe cansar es vestirte, Pancho. Mirá cómo estás maquillado de tartar. Vale. ¿Vas a seguir rompiendo las pelotas? Ah, mirá, justito para que me chupe bien la pija. Sí, pero lo pasa chiquitita, boludo. Bueno, tus últimas palabras. Qué pene, chico. Pero bien que te estuviste buscándolo. Igual que vos peinándote hoy. Uy. Comeo. Muy atrevido. Otro perro termina la rabia. Muy atrevido.